Cantidad de parábolas que hay, a mí se me ocurre, me ocurría que la que más nos puede explicar el amor de Jesús es la parábola del buen samaritano. Hay un tipo que lo han robado, lo han golpeado, lo han pateado, lo han tirado al borde del camino, y pasa un levita que estaba, era el encargado de enseñar la Sagrada Escritura. Y hay una costumbre, y es a la gente herida o muerta no te acerques porque te podés contagiar. Y como esa norma de vida que tenían estaba mal entendida, pasa el levita y no se acerca, porque no puede, porque la costumbre no lo deja. Y después pasa un sacerdote y también le pasa lo mismo. Está el tipo tirado, pero como hay una norma, hay una costumbre que viene en la época del desierto. Había que tener cuidado con los muertos y con los enfermos porque te contagiaba. Pero eso era cuando estaba en el desierto, no ahora acá. Entonces el desfasaje de esta gente es que está viviendo fuera del desierto normas que corresponden, normas de higiene que correspondían a la época del desierto. Así que el sacerdote tampoco se acerca. Creo que lo que importa es que, aquí hay costumbres que están muy fuera de lugar. Que no... son costumbres que apartan de Dios. La costumbre que tienen los levitas, la costumbre que tienen los sacerdotes, que creen que están haciendo las cosas bien, no están haciendo las cosas bien, se están apartando de Dios. Y es lo que Jesús está demostrando. Lo peor que había para un judío, que los judíos eran muy excluyentes, excluían los samaritanos. Los samaritanos eran una raza de judíos que había surgido en la zona de Samaria cuando los asirios se llevaron los hombres, violaron las mujeres, y entonces apareció una mezcla de sangre. Las mujeres tuvieron hijos que no eran judíos, sino hijos de asirios. De ahí vienen los samaritanos. Pero eso un judío no lo perdona. Entonces no se hablaba. Los samaritanos todavía siguen vivos. Pero acá está lo que Jesús le interesa mostrar. Y es que esa persona que ellos despreciaban, que era el samaritano, es el que se acerca, limpia al herido, lo carga, lo lleva, lo pone a buen recaudo, lo deja solo, va a volver. Y cuando le pregunta al judío, ¿quién te parece que es el prójimo? El otro dijo, y bueno, samaritano. Lo tuvo que decir probablemente con dolor en el estómago, ¿no? Porque Jesús lo que le estaba diciendo es, mirá, el samaritano está actuando mejor que el judío. No te mandes tanto a la parte, no desprecies. No excluyas y hacé como el samaritano. Era una cachetada para el judío. Se la tuvo que tragar. Pero el verdadero sentido que tiene esa parábola, porque nosotros decimos, claro, tenemos que hacer como el buen samaritano e ir a ayudar a la gente que está tirada. Esa parábola lo que nos quiere decir es que el pateado, el tirado al borde del camino, el herido, el robado, soy yo. Y el samaritano que se acerca a darme una mano es Jesucristo. Y así como Jesucristo me ha tratado a mí, me ha amado a mí, yo puedo amar a los demás. O sea que Jesucristo se acerca y toca y se hace cargo de las heridas de los otros. Y las heridas son siempre muy limitantes. La persona acá no podía hacer nada.
el samaritano, entre paréntesis, Jesús, la carga, la lleva. Y esa es la misericordia de la cual nos habla Francisco. Misericordia quiere decir tener el corazón comprensivo con las miserias de los demás. Y por eso Jesús no aguanta ni tolera que se señale a nadie con el dedo. Y es un poco el gran esfuerzo que está haciendo Francisco peleándose con toda Europa, que se está cerrando, aparentemente con mucha razón, a los refugiados, y Francisco se los lleva al Vaticano y dice, venga para acá. Y bueno, Francisco tiene un carácter muy especial. Cuando la gente dice una cosa, probablemente Francisco haga lo contrario. Porque lo que le interesa es que seamos nosotros capaces de sentir qué distinto, con qué criterios distintos Dios se acerca a nosotros y Dios nos ama. Yo lo que les diría es que se queden un poquitito con el poder maléfico de las costumbres. Los levitas, el sacerdote, son personas muy buenas. Siguen mucho las costumbres. Los tipos no son malos. Lo que está mal es la costumbre, esa es la que está mal. Yo les diría que no son tipos malos, son tipos medio sonsos. Porque ¿cómo no se van a dar cuenta de que hay una costumbre que hace daño? Y creo que es importante, sobre todo en el 2016, porque la manera de vivir que todos nosotros tenemos, hay costumbres que son sumamente dañinas, que son las que está señalando Francisco cuando hace todo lo contrario. No se pueden cerrar las puertas, hay que abrirlas, no se puede excluir la gente, entonces se acerca. Todas las personas que están marginadas, que están excluidas, y Francisco dice, esto no se puede hacer. Así que yo me lo llevo al Vaticano. Parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, con eso completamos bien la obra de arte que es el Vaticano, ¿cierto? Pero es una interpelación que Francisco nos está haciendo y que nos está haciendo Jesús con el Evangelio cuando nos dice, ámense como yo los he amado. Los creyentes no somos personas que tenemos buenas costumbres. Así que si sos creyente, animate a molestar, a caer mal, animate al conflicto, no te cerres a los demás, habla con el que piensa distinto como vos. ¿Saben lo que era para un judío tener que hablar con un samaritano? Bueno, fíjate quiénes son tus samaritanos, andá, acercate, dialogá, pensá. Tratá de tener amigos que piensen distinto a vos y abrí las puertas. Y también me parece que tendríamos que abrir las puertas de la iglesia para que la gente pueda entrar y salir, aunque no crean.